Motos a pantalla pendejos que en realidad son basura. Italica Vortex 250. Y escupí para arriba. Esta moto tiene más rumores que prestaciones. ¿O acaso nunca escuchaste a los fans de Italica decir? No, hombre, si esta moto iba a ser de BMW, lo que pasa es que Italica ofreció más y compró el diseño. O a los vendedores de Electra decir cosas como: no, hombre, si esta moto es muy buena y bonita. Sí, hasta Ducati la demandó porque su diseño era casi idéntico a una Ducati. Ciertamente, la única demanda que debería tener Italica por esta moto debería ser por parte de la Profeco y de todos los que compramos esta moto, por todos los desperfectos de fábrica que trae, que son alucinantes. O sea, no voy a negar que tiene un motor muy potente con un gran torque que le puede ganar a todas las itálicas y a casi cualquier evento, que incluso puede rivalizar con motos de calidad de gama media. Repito, calidad, porque luego se me confunden. Pero pues no sirve de nada que esta moto sea rápida si también va a llegar rápido al taller. Todo por su principal problema, y es que esta moto se desviela gracias al sobrecalentamiento que tiene. Y mira, al igual que el panteón está lleno de muertos, los grupos de Facebook de Italica están llenos de quejas respecto a esa moto por ese problema. Bueno, y de que también es muy cara su reparación, ya que entre refacciones, mano de obra y todo, te llevarás un promedio de alrededor de 10,000 pesos. Considerando que esta es una Italica, es demasiado costoso. Literalmente, si con esto no estás viendo la gran red flag, amigo, tienes un problema. Pero bueno, sigamos con el video. Si crees que esto no se puede poner más triste, pues agárrate, hermano, que déjame contarte que si Italica tuviera una lista de motos de las cuales no tiene muchas refacciones, esta sería de las que encabeza la lista. Y para rematarla, el problema de que se te llegue a desviar la moto suele suceder antes de los 15,000 kilómetros, o sea, se hace prácticamente nueva. Por algo, el modelo original de Longines sí traía radiador. Y si no era nada de Colombia, trae radiador y hasta le respetaron la horquilla invertida. Pero la gente de este señor, en su afán de ahorrarse dinero, pero también ganar lo más que puedan, simplemente decidieron no ponérselo. Miren, yo deciré que aquí acabará todo lo malo respecto a esta moto, pero como si fuera un mal chiste, pues las cosas continúan. Pero ahora gracias a los que ensamblan de fábrica esta moto, porque ya es famosa porque le dejen mal instalado los calipers, especialmente el trasero, y que incluso hasta las balatas se las pongan de una manera incorrecta. Ya hasta parece un mal chiste eso. Sobra decir que eso en verdad es peligroso para tu salud, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que termina pasando cuando los mecánicos les terminas pagando con bonos de Banco Azteca en lugar de con dinero real. Mira, yo sé que esta moto es súper aspiracional, pero si decides tenerla como primera moto, tengo que decirte que es la peor decisión que puedes tomar en tu vida. Sobre todo porque esta moto necesita muchísimos cuidados. Y al ser tu primera moto, no vas a conocer todos los mantenimientos que vas a tener que estarle dando para que no se te desviele. Yo esta moto no te la recomiendo sin importar por el precio en la que la encuentres, ¿eh? Aunque estoy seguro que no va a faltar el subnormal que me diga: es pura envidia, ya quisieras tener una igual a esta. Y pues mira, después de tener esta moto por 50,000 kilómetros, puedo decirte unas cuantas cosas. A mí nunca se me desgració el motor, nunca se me desvieló, pero sí me incineraba demasiado aceite, lo que, si no estaba al pendiente, podía terminar en que valía cheto el motor. Se probó con todo tipo de aceite y todo tipo de nomenclatura, y el mejor aceite que le dio mejor rendimiento a esta moto terminó siendo el 15W50 de Motul. Y sí, también este lo incineraba, pero al menos era el que más resistía, ya que con otros aceites, esta moto llegaba a incinerar hasta 1 litro de aceite, y eso es muchísimo. Y la otra cosa que aprendí es: no les vuelvo a dejar la opción de que ustedes elijan qué moto me voy a comprar, porque les hice caso esa vez y fue un horror total.